¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están esta noche? Roedain, saludos. Arthur Games, Víctor Rosales. Hola, piano, la vecino, dice del Flanders, eso, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor? J. Gerardo, Rodrigo Andriucci, Eric Geyser, Emilio Arias, saludos. ¿Cómo estás? Martín Espinosa, Beto Jaramillo, Ricardo Ant, saludos, Ricardo. Rociel, saludos. ¿Cómo están todos? Raúl 26, Nómada 23, saludos. Eric Geyser, The Force Channel, Salvador Milian, Manuel Callejas, Armando Polanco, saludos. Héctor López, Moisés Vides, ¿cómo están, amigos? Ay, perdón que empezamos un poco tarde. Estuve jugando un buen el ¿cómo se llama este juego nuevo? El de los monitos. Hagamos una carrera en lo que llega la raza. ¿No es el de los monitos? Hola, chachalaca, dice Dory de Heavy. Héctor López, saludos. El S, dice J. Gerardo, ese mero. ¿Cómo se llama el monito? El Fall Guys, ándale, Ángel Abraham. El chavos que se caen. Estuve jugando el de los chavos que se caen. Y el Twitch, dice Joel Carrillo, Twitch Machine is broken. Mañana ya lo arreglo. Hoy no tuve tiempo de checarlo. Hoy no lo pude checar. Les juro. ¿Qué pesco, Steven? Darth Ryu, saludos. Aparte, no hay tuidad. Bienvenido, Kraken, bienvenido. Vámonos, sí, pero mañana la checo. Es que hoy no hice nada realmente. Perdón. Abandona Twitch, dice DJ. Dice, no. Nunca te... ¡Ay, menso! Nunca tienes tiempo ni para nuestra relación, dice el loco Alan. Ya siéntese, señor. Pues vamos a ver qué pics hoy. Este juego no es tan largo, ¿va? Estaba pensando en eso, que creo que este DLC no es tan largo. Dice ya sin dar, ya mejor déjalo si no lo vas a usar. Ese men creo que no está enterado cuántos años pasó sin una transmisión de ese canal. Vámonos pa' acá, raza. No se nota la diferencia, dice Beto Jaramillo. Ana, saludos, Ana Teresa. Grisácea, te voy a decir ahora. Uy. Vámonos, ¿cómo están, amigos? Sí, pues estuve jugando bastante el chavos que se caen. Pendeja en tu puesto. Y está bueno, está bastante bueno. Hasta acá lo estuvo jugando un rato y la verdad es que sí. Estos son Battle Royale que sí valen la pena, sí está entretenido. O sea, como que da mucha dinámica y todo, así está bueno. No gané ni una partida de coronita, pero pues ya hasta tengo skin y todo el pex. Pero no sé si sale caro, ¿eh? Chavos que se caen, dice Gabriel. Así le voy a poner yo a mi... Así le voy a poner a mi directo cuando lo transmita. Josh Guerrero, saludos. Está mejor que Halo, dice ya sin dar. Ya comparaciones nada que ver, ¿no? Lo que sí está... lo que sí no me gustó es que, por ejemplo... En Red Dead Redemption, la física de la caída se siente más real. En este juego sí, como que hay algo ahí que le falló. Pero en Red Dead Redemption sí les quedó mejor las caídas. Paulina, gracias, ya volví, dice Paulina. ¿Cómo has estado, Paulina? ¿Cómo has estado? Oye, ¿en esta tienda se puede entrar? Ah, no, se veía muy real. Mejor que Fortnite, dice Eric Geyser. Yo estoy de acuerdo, ahí sí. Porque sí son como competidores. Oigan, aquí no puedes entrar a los locales, ¿eh? Este Club Kimbell está cerrado. El Pollo Amigo está cerrado. ¿Cómo te fue en el Fall Guy? Dice Maed Muñoz. No sé qué es Fall Guy, men. Yo jugué chavos que se caen. No, no es cierto. Sí, me fue bien, me gustó. No sé por qué dicen que me iba a emperrar. Ni que fuera Dark Souls. Nada que ver, pero sí está mejor, dice Leonardo. ¡A la madre, hijo de la fregada! ¡Me pegó! ¿Con cuál hacías eso? Ahí está.
Qué perro, todavía ni jalábamos y ya estaba molestando el perro. Muchísimas gracias, Paulina. Estoy empezando a odiar Red Dead por tu culpa, dice el heavy. Ahí vamos, men. Nadie puede odiar Red Dead, men. Y el men que lo odia es el men que juega Fortnite. Es que no me gustan los juegos de historia. ¡Uy! No manches. Es que siento, ¿saben qué? Sí siento que el Fall Guy, yo no le metería dinero a esos juegos. Luego cierran y ALB tu dinero, ¿no? Pero no manches, estuve viendo que 170 mil moneditas del juego, no sé cómo se llaman, te cuestan mil y tantos pesos. Dices, no manches, ahí está el truco. Es lo que va a mantener a ese juego. ¡Ay, perro! Que se hace que va a perder. César Escabión, saludos, mi amigo. Qué macanazo. Saludos al amigo y macanazo al enemigo, dice César Escabión. No manches, esos perros traen motos deportivas. Yo traigo una chopper. Sí, men. Ándele, por farol, por farol. Pero sí va a estar bueno. Yo siento que va a estar perrón estas semanas. Y ya que lo actualicen y todo el pex. ¡Uy! ¿Vieron que superó a GTA V en el online más jugado? Pero eso va a dejar de ser así cuando GTA V se actualice el día 11. ¡Viva Oaxaca!, dice Ana Teresa. El año pasado GTA V vendió 19 millones de copias. O sea, dices, hay muchos estrenos que ni siquiera venden eso, güey. No manches, ya voy en la vuelta 2 y ni me fijé en qué momento di la vuelta. No manches, se me fue el perro. Fuentes, dice Leonardo. Hay páginas que te dicen cuánto venden los juegos. Ahorita te la paso. Animal Crossing, 22 millones en 3 meses, dice Sebastián. Pero es que Animal Crossing... ¡Oh, ese men! Es que Animal Crossing es estreno. GTA V tiene 7 años. Cabe destacar que GTA V tiene 7 años, men. Eso sumado a las descargas, dicen... Ah, bueno, tienes razón. Este año seguramente se va a superar porque lo regalaron en Epic Store. O sea, al final del día cuenta como una descarga, ¿no? ¿Cómo demonios se vuelven a parar después de ese batazo esos men? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea, voy a perder! ¡Batazo al enemigo! Voy solo, voy solo. Ahí estamos, ahí estamos. Rifado, rifado. Entonces ni hablar de GTA 6, dice Marco Reyes. No, definitivamente no. Apuesto que cuando vendan millones de copias de GTA 5 en la nueva consola van a anunciar GTA 6. J. Gerardo, sí. Sí, pues es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de lógica para esos menos. Es como decir, güey, vivo ya en una alberca de dinero, ya tengo un avión de oro, ya. ¿Qué hago? ¿Lo arriesgo todo haciendo otro juego? Con un online que quién sabe si vaya a pegar igual y mato a mi franquicia. Como ven. Rockstar, nos rifamos. Dice Paus Morales. Sí, no manches. Oh, Johnny, eres un blanco fácil. Si no tienes miedo, compitamos otra vez pronto. Uy, otra carrera, a ver. Simón, está cerca, otra carrerita. Mr. Saguls, ¿cómo estás? Macho, mira cómo me suena la nariz. No sé por qué, debe haber como mucho polvo aquí. Jorgen, saludos. Gracias, Jorgen, gracias, déjate muestro. Tienen 50 Exarcoons, dice también el Fanatic. No, esos meses tienen dinero para comprar Hasbro y hacer más Exarcoons.
Steve Mora, saludos. ¡Uy! Saludos, Steve Mora, bienvenido. Feliz cumpleaños, men. Saludos, Penélope, ¿cómo andas? Vamos acá. Pero sí, o sea, no, GTA 6 no... Ay, perdón, GTA 6 no va a estar... Yo creo que lo va a terminar jugando el Junior ya cuando yo me muera, porque... Es que, ¿saben? Es tan bueno como malo el hecho de que GTA 5 sea tan... Se me enrodó por todos lados. El hecho de que GTA 5 sea tan popular, ¿no? Porque... Déjenme checar tantito algo. Pues porque eso nos está limitando a otros títulos. Pero, pues... También las actualizaciones son muy constantes y no han cobrado ni una. O sea, tiene un contenido brutal GTA 5, ¿eh? Mi cumpleaños es en un mes, dice Roberto. Saludos, men, de una vez. O sea, ¿cuántos DLCs ya van gratuitos? Lo que le está dejando el varo a GTA, pues, son las tarjetas tiburón, ¿no? De las cuales, afortunadamente, en la vida he pagado por una. Por culpa de Iron Play no hay GTA 6, dice Ana Teresa. Deja tu SMN, un chorro de gente, el Nexus. Hay un montón de gente jugando GTA, sí, subiendo videos de misterios hasta la fecha. Dices, güey, ya ni hay nada que ver ahí. Pero suben sus videos de... Creo que esta mancha en el piso significa, que... Que hay un final oculto en Red Dead Redemption, pero te lo dicen en GTA 5. Ya videos bien chafas. Lo peor es que esos videos, 2 millones de visitas. A ver, menciona uno, dice Martín Loctar. Pues el Hueva todavía sigue subiendo, ¿no? El Hueva ya sube puros mods, creo. También Killa Spain de repente se retira y regresa, pero creo que Killa Spain es el mejorcito en ese aspecto. Porque no es como de clickbait de ese men. Sí es más centrado. Pero el Hueva yo antes lo veía, pero ya después fue como de, no, este güey ya da lo que su canal, ¿no? Ya da hueva, porque sí. Momento hueva, dice Paus Morales. Y pues realmente los que están pegados... Es que GTA lo revivió otra vez el perro roleplay, ¿no? Una Hitomi de oro, dice Droid de Heavy. Voy a tener mi estatua de Hitomi de oro. Krillin, dice José Bustamante. La carrera me recuerda a Road Rage. ¡Ay, perro Ailenon! ¿Cómo estás, men? Tenía rato que no te veía, men. Espérame, ahorita te leo, men. Es que voy manejando la moto. Gracias, Ailenon. Déjenle, subo, ahí está. Y es que, aparte, ¿cuánta gente no se subió al mame, no? De GTA, porque yo veía que muchas... Muchos artistas y así jugando GTA y cosas. Y eso no se veía antes, ¿sí? Y está como ya es más aceptado los videojuegos. Que antes sí era como de, ¿a poco juegas videojuegos, güey? Con razón hueles a miados, así te decían en la escuela. Yo creo que no tuve compas de videojuegos hasta la prepa. Tal vez un poco en la secundaria con el Guitar Hero, pero... Germán, gracias Germán Romero, gracias men. Vamos. Uy. Frena bien perro raro la moto. Ahora estuvo bien fácil esta carrera. Y creo que cuando hay muchas vueltas están fáciles porque esos men se estrellan. La de hace rato tenía muchas líneas rectas. No, y todavía me falta otra vuelta, a lo mejor eso es lo perro, que está muy larga. Igual si me estrío, sí me alcanzan. A ver, voy a leer sus donaciones, porque si no, de aquí a que las leo. Kioña, vi que era GTA 4 y dije, a ver, saludos a la comunidad y a todos. Apenas acabé Red Dead Redemption 2, F por mi Arthur Morgan, mi tocayo del antepasado, dice Ailenon. ¿Te llamas Arturo? Menta, saludos, Ailenon. Yo pensé que si te llamabas, ay. Y yo, a ver, sus hueva al momento de mostrar su cara, dice Germán Romero. No, men, no es ninguna competencia, men. GTA 5 tendrá lo que quieran, pero sin Hot Coffee no supera al San Andrés, dice Roberto. Beto Jaramillo, noticia de última hora. Youtuber llamado Yes Why insultó contenido de otro youtuber llamado Hueva. Uy, qué raro, ¿no?
No, la neta, van a decir que se envidia, la neta, un poco, porque pues no manchen. Bueno, es que esos mens empezaron un chorro de tiempo antes que yo. Porque yo siento que desperdicié mucho tiempo de mi vida. Pero es que no tenía con qué hacer videos ni nada. O sea, yo antes, no manches, un video de 7 minutos te lo renderizaba en 4 horas. O sea, imagínate eso. Los de Revan así eran. En Revan no pude subir tanto gameplay de la campaña de Battlefront porque mi compu no aguantaba los videos. O sea, le ponías el video en el editor y se trababan. Y era como de no manches, no voy a poder subir Battlefront 1. Y por eso no hay tantos gameplays de Battlefront 1 en mi canal. ¿Juegas videojuegos? Ay, qué fracasado. A mí háblame de libros, de café, dice César Escabio. De la nada, como que gracias a Marvel, todo el ambiente geek como que fue más aceptado. Ya como que era. Como que se volvió más populachón, ¿no? Pero antes sí éramos de cajón. No en cajones, de cajón. Arturo Morgado, sí señor, dice Aileno. Ah, mira. ¿Alguna vez te llamaste así aquí, no? En YouTube, Arturo Morgado. Esteban Layus, bienvenido, dice primera vez. First time. Mateo Rebolledo, saludos. ¿Es Rebolledo menos Reboledo? Porque siempre lo he pensado, no sé cómo se dice tu apellido. El tal Jason del episodio anterior lo mató Nico, dice Mateo. No me acuerdo de eso, ¿eh? Ahora sí vamos a misión. A ti te decían hueva de Red Dead, dice Yacindark. No, 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 no. Pues yo me retiré a tiempo. A una de mis ex les avergonzaba que coleccionó G.I.O., dice Roberto. Yo nosotros aquí con familia y demás, pues sí, nos mantenemos muy al margen. Kaz ya lo entiende, ¿no? Ya entiende que como todo el coleccionismo y así. Pero, por ejemplo, con los familiares, sí, es como de... ¿Y este Yodita cuánto te costó? Barato, barato. Es que ya son raros esos. Me costó como 500. Y es tu Hot Toys, ¿no? Porque, pues no, no, pues no. Vamos a hacerlo otra vez, Johnny. Me gusta sacudirte en la cara con un bate. No, men, creo que ya aquí muere, ahí muéreme. Ya me dio miedo la relación. Pero sí, antes sí era más, no sé, como que antes sí me emperraba, ¿no? Me acuerdo que tenía una de mis tías, que esa tía, aparte de que es religiosa, hacía morir. Un día dijo, es que las colecciones son para gente que está ocultando su depresión. Y yo, oh, no más, miren nomás cuánta depresión. De virgen, dice Eric Jaser. También esa es otra, pero esa es más común, ¿no? Do you have an appointment? Tiene una No. cita, I thought I'd no. inquire about a membership. Excuse me. No es verdecito. Under this Bajo ravaged este drug addled atormentado por las drogas exterior yace el corazón de lies un the heart of a capullo reactionary prick. reaccionario. So I thought I'd fit right in here. Pensé I que think you should leave, encajaría. sir, before I call the police. Vayas antes de I que llame a think la you should leave, policía. sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You've got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs, and well, you said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some Está en el bath. Right balneario. you are. Y el capullo, dice uno. Es como el del Cloud. Mr. Stubbs, a gentleman for you. Oh, thank you, Levis. And thank you. So, you're David Grossman's friend. Oh, yeah. We're old, old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. No se le va a ver Best massage I ever el had nepe. Didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards. See you tomorrow. Se le vio en el reflejo. Tom Stubbs, how do you do? Well, now that you mention it, I'm starting to feel a little queasy. Don't be pathetic. No secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a bother sport.
Well, I think they can fix that with surgery these days, you know. Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliable. Grossman? That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. Soy un político, tengo muchas necesidades. Very needy. Casi se le dio. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself. Está hablando de su elección. ¡Uy! That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy is a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship without the pretense of choice. But ya que se acabe la escena. Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being reelected is pretty much zero. Okay, resumen, está hablando de que tenemos que deshacernos de un men que no quieren que este men sea reelegido. What? ¿Quieres que mate a tu padre? No, that's disgusting. ¿Cómo puedes sufrir una cosa así? My father died years ago. Gracias a Dios. Quiero que mates a mi tío. That sanctimonious do-gooder controls the family trust. Whoa, that's heavy, man. Yes. Eso está heavy, man. Pero no te pregunté. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now, you've got to get the old goat today. Tengo que matar al tío hoy. Es espectacular. Make it appear as though it's a terrorist. Que parezca un acto terrorista. Wonders for my campaign in all sorts of ways. Gracias, Mateo. Levis will give you a package on the way out. Right. Oh, and Klebitz. Oh. I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience. Beautiful. ¡Demonios! Censurar Nepe dice Mateo Rebolledo. Ya me dio miedo. Como que me caía algo acá atrás. Ah, la voz de una bazooka. ¿Cómo sale del hotel con la bazooka? Iván González, mucho gusto en conocerte, dice. No manches, nunca había visto. Estas misiones nunca las he hecho. No sabía que pasaba eso. ¿Seguimos en directo? ¿Qué ves con GTA? ¿A quién se le ocurrió un men ahí de desarrollo, no? Hay que alocarnos, dijo el men. Yo diseño el NP, yo lo diseño. Nice directo, bro, dice Droide. No manches. Rodrigo Andrew, ya mis ojos, dice. Tiene más chichis que Abby, dice Roberto. Sí, de hecho sí, ¿no? A perro, bienvenido a los miembros, Mateo. Muchísimas gracias, men. Hay un video oculto que hoy iba a ser público, pero para que lo cheques, men. Mañana dominguito, ¿no? Con más calma. ¿Lo ven? Mañana ya con calma. ¿Qué traes en las greñas, gel? Dice Jessen. A todos, ven, me choca que se cambien de carril así. Hoy no comes este directo, dice Mateo Rebolledo, no manches. No, yo no quiero comer nada de este directo. No manches. Ponte gomita, dice Aarón. Puedes comprar más armas y blindaje y munición. Ahí apenas me dicen, ¿no? ¿Cómo le explicas a tu jefa que diseñas nepes? Dice Armando Méndez. Sí, ya llegó mi hijo, el programador. Entró en una empresa de prestigio. Hijo, ¿qué estás desarrollando? Cosas que no entenderías, jefa. Y luego en Red Dead. Oye, men, pues ya que diseñaste los testículos de cemento, usted rífate los del caballo, ¿no? Te damos $1,000,000 de presupuesto. Los atentados terroristas fingidos me emocionan. Clevis, puedes cargarte el helicóptero cuando aterrice u ocuparte del convoy mientras va para el aeropuerto. Por cierto, hay un tipo en la puerta del sureste que puede ayudarte si estás encerrado en la zona de la pista. Qué rico, dice Larry Jaser.
No manches. Nice gameplay, bro. Vámonos. Luego, está chistoso. Hay una tele. Creo que es una LG. No me acuerdo si es Samsung. Que se llama Huevos. Así tal cual, Huevos con W. La prendes y sale Huevos. Yo como, ajá. ¿Por qué me insultas, maldita televisión? ¿Sí la han visto? LG Huevos, dice Tabor Channel. Sí, va. Sí, es la LG. Es que mis papás tienen una de esas. Cada que la prendiera. El helicóptero está aterrizando. Busco una manera de eliminar al objetivo. Por aquí no puedo entrar, ¿va? Que dice ahí que lo puedo matar en convoy, pero es que cómo entro. ¡Ay! No creo que haya entrada, ya la regué. No manches, que no hay barda ni nada por acá atrás. Bien chida la seguridad. ¡No! Se atoró. Ya. Ay, maldita sea, ya valió pilín. Valió dick. Ya ni está en el helicóptero, Yeshua. Esto salió muy mal. Salió, pero brutalmente mal esto. La bazooka, hijo, la bazooka, dicen. Y aparte lloviendo, Kirk, que sí se patina bien feo el coche. Me van a matar, raza, me van a matar. ¡Uy! Listo. La bazooka, bien, gracias. Oye, ¿cómo no usaste la bazooka? ¿Sí me la regresas, güey? Ya, jefe, juegue bien o lo descontroló él. A mí no me descontroló nada, men. No manchen, otra vez vamos a tener que ir al metro. Vámonos, vámonos. Y se marchó. Y a su canal le llamó Libertad. Mira, Mateo Rebolledo se trabó lo del miembro, ¿eh? Ya nos está quitando. Ayer también se nos trabó una donación. Verdes, verdes, verdes. ¿Para dónde me voy? ¿No puedo apagar las luces de mi motito? No. No creo que aquí derecho ya puedo salir. Ya estoy en una cuadra donde ya no está en el perímetro, pero vino una patrulla. No manches, un helicóptero. Ya, a fuerzas. Listo. Ya se fue lo del miembro. Sí, ya vi. Ahora sí ya se quitó el Leonardo. Tenga, ya sabe, por hacerme reír desde ese punto ese. Muchísimas gracias. Tienes algo pegajoso en el hombro. Vale, Klevitz. Dame las buenas noticias. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. Era un hombre del pueblo, un filántropo, un pomposo aburrido. No, porque me enseña el nepe ese men. Gabriel, saludos. C.S, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Vámonos. Qué bueno que tu playera es blanca, dice César Escabión. Sí, porque si no te... Cuando eres morro te y traes playera negra, te puede dar la mancha del pecado. Déjenme, cambio el GIF. Y la mancha del pecado es evidente, raza.
Listo. ¿Cómo sabes? Dice Lord Jin. Ah, me han contado unos compas. ¿Viste El Castillo en el Cielo? Es una linda película para conocer. Sí, Roberto, sí me acuerdo. Vi memes, pero nunca vi eso. Nunca vi la película. Me voy a cenar, ¿quieres algo? Dice ese punto ese. Lo peor es que... iba a decir si tengo hambre, pero me van a bullear. Johnny, necesito ayuda. No tengo dinero, morra. También se acuesta con todo el pueblo esa mujer. Vale, ¿qué es eso? Esta morra, yo estoy todo fregado, a ver si no me matan. Ay, está bien lejos. Así no me muero, raza. Ese punto ese, qué grosero, güey. Vámonos, hasta con Trevor, dicen. Es esa misma morra, ¿verdad? No manches, qué asco, güey. Con Trevor, que ni se baña. No, guácala. A Thunder Chunk es la que se echa el Trevor, no manches. Como que a este Mel lo hicieron caca todo el juego, ¿no? Dijeron, oigan, ¿qué tal Sky Johnny? Dijeron a los de ahí de Rockstar. Oigan, ¿y si ponemos que Trevor se eche a su novia? Va, me late. Pero siento que algo le falta. Que lo mate a pisadas. Ah, ándale, excelente, excelente y final para un personaje, muy bien hecho. Así hicieron con Star Wars. Así se juntaron a discutir cuál era la peor opción y escogieron esa. Dijeron, oiga, pero sí, ¿no crees que ya es suficiente con la humillación de que pues estén echando a su novia y todavía le reclame Trevor a él? No, yo creo que le dé un botellazo por la espalda y lo mate a pisadas. Eso sí está bien perro. Es de que ir a Johnny, su único pecado fue amar, dice Roberto. Alberto, cuqueado y pisado, dice Alberto, lo peor. El cuqueado. Ay, mugre patrulla. No me pusieron nivel de búsqueda. ¿Qué pez? Todos chocados los coches. Mateo Rebolledo, Lashley arrastró al Johnny a las drogas. A mucha gente le pasa así, ya que sus morras los arrastran a las drogas o al revés. Siempre por sus parejas, dejémoslo más bien. Yo investigué apenas qué había pasado con el vocalista de Alice in Chains. Sabía que estaba muerto el men, pero no sabía por qué. Estaba viendo que ese men se le murió su novia de un pasón y ya ese men se deprimió y se exilió. Y que su cadáver ya lo encontraron un día después. No, que un día, una semana, creo una semana o 15 días después. Dije, no manches. Pero los dos se drogaban juntos y así, pues la morra se murió. Pues imagínate tirar todo al caño. Por las drogas, no, o sea, ya tienes una banda exitosa. Ya te están invitando a eventos. Le iban a abrir, creo que a Megadeth, un pex así. Uy. Tirar todo a la caca, dice Eric Jaser. Y es que pues está gacho, ¿no? Porque si ya traen una depresión y nunca se atienden. También por eso es, no tanto por... Es una consecuencia las drogas, ¿no? De todas las depresiones. Está cañón. Lo chido de esos mens de Alice in Chains es el guitarrista. Ese men tuvo una vida bien caca y ahí anda el perro todavía con el mismo proyecto. Y la neta, los oí, mantienen la esencia de lo que eran, ¿eh? No tengo salud y ya llegué. Moisés, ¿cómo andas? ¿Sabías que Cuphead está para Play 4? Sí, ya tiene como una semana, ¿no, Moisés? Te dijo el Internet Explorer. Sí, ese lo jugué hace mucho tiempo con mi primo, pero hace mucho. Las drogas inducen a la depresión por el síndrome de abstinencia, dice Josh Guerrero. La abstinencia creo que es lo peor, ¿no? ¿Por qué crees que muchos músicos de los 80s ahorita están bien marranos de la abstinencia? Yo creo que algo ha de provocar en el cuerpo, ¿no? El Axl Rose, el men de Motley Crue, el Vince Neil se llama, creo.
Y la neta, no sé si alguno de ustedes oiga Alice in Chains, sus proyectos así del noventeros, pero ya le di una oportunidad porque no los había oído, ya no me interesaban, la neta. Pero ya que supe que el guitarrista ahí anda, dije, pues vamos a ver qué tranza, porque ese man era el pilar de Alice in Chains. Y no, sí, la neta, rifado. Da ansiedad y hambre, dice Alberto. Sí, creo que sí es eso, ¿ah? ¿Eh? Esta puerta es Dios, ¿eh? Me defendió de los escopetazos. Me entré como John Wick. ¡Ah, sigues vivo! Dale a este perro, que no se meta ahí. Mi novio, dice la morra. Si te lo estabas dando, ¿verdad? Te lo estabas dando por drogas. No está temen. ¿Cómo va a dejar vivo a estos men? Y por ejemplo, vamos a hablar de música. ¿Quieren hablar de música? Es que hay una entrevista que hace Gibson, la empresa de guitarras. Hay una entrevista que de los Icons. Se llaman Icons, las entrevistas, Iconos. Tiene una entrevista de ese men. Chéquenla, está muy muy buena. Es muy muy buen formato. No te metes más que en jalones, ¿verdad? Puro, puro jalón. Ven acá, vieja puerca. Sí. Hueles como a cloro. I'm not the one messing up my head on a week-long ice binge. I remember when you used to mess around at my place. That don't happen anymore either. Pues mamá está bien perra mal ya. Crashing hard. Qué feo, lo peor es que si hay raza que sí acaba así, ¿no? Dice Josh Guerrero que el síndrome de abstinencia te da una ansiedad imposible de controlar. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a pegar un vago! ¡Ayúdame! ¡No vayas que me va a matar un vago! No manches. Perro vago, ¿por qué me atacó? Ay, esperas que esté limpia cuando no estás para cuidarme, dice la morra. Sí, porque depende de mí. Pégame o algo, enséñame que soy mala. Fucking idiot. No, está bien mal la morra ya. Chale, lo peor es que el que más daño me hizo fue el vago. ¿Dónde dejé la moto? Lo bueno es que la drogada es ella. Ahí está mi moto. Sáquenme de Latinoamérica, dice Mateo. Deja tú. No, no sé por qué la gente se queja del país donde naces y donde quiera hay humanos que son el verdadero problema. Yo no voy a ir para allá, no manches, ni que fuera su qué. Órale, un llantazo. Órale, un llantazo. Órale, se va a ir caminando para que se le baje la. Para que se le baje el pasón. ¿Qué? No, ¿no vas a caminarle? Ahí viene, ahí viene. Yo no la voy a dejar subir a mi moto, imagínense. Voy a tener las nachas bien cochinas. Súbase pues, súbase pues. Guácala. Ay, perro. Espérame, espérame, espérame. Me voy a comprar un jocho. ¿Qué tranza, compa? Estoy bien muerto. Deme un jocho. Pero sí, vi esos videos que he estado viendo. Videos de música así para mimir. Y esa entrevista está perrona. No la acabé de ver. Me quedé como en la media hora. Dura, creo que hora y media, algo así. Y entre esos videos me encontré una cosa bien interesante. Hay un canal que se llama Eric and Darrell. Es gringo el canal. Pero, ¿saben? Son videoblogs de 1989.
O sea, son unos mens que cuando eran morros grababan todo lo que hacían. Sus vacaciones, así la calle y todo este pex. Y lo grababan pues en muy... Y se ven bien, ¿eh? Se ven bien los videos. De hecho, mucha gente pensaba que eran falsos. Pero ya explicaron por qué se ven tan bien. Grababan como en unos cassettes chiquitos que eran muy parecidos a Betamax. Y como los conservaron muy bien toda su vida, los videos se ven muy perrones. Dar Ryu, gracias, men, por el hot dog. Así es como Abigail, pero con el bad ending, dice Daniel. Exactamente, exactamente, Daniel. Es la Abigail, el Yanni. Y búsquenlo si quieren, si les interesan, porque tienen un video bien perrón. Tienen un video bien perrón cuando van a una tienda de discos y sacan discos de, por ejemplo, creo que sale el Poison de Alice Cooper. Y dicen esos mens, ah, este disco es nuevo. Y yo, ¡ja! Darth Ryu, muchísimas gracias, amigo. Se llaman Eric and Daryl. ¿Qué te parece Jason Becker? Dice Roberto. Jason Becker es el mejor guitarrista que ha nacido, men. Por eso nos lo quitó Dios. Saludos, Yosiel, ¿cómo andas? Bienvenida, Yosiel, y bienvenida. Esta es tu casa, Yosiel. Bueno, sí, si les interesen. Está muy cañón, ¿no? O sea, imagínate que tú naciste en esa época y ya tenías como la esencia de todo lo que iba a ser después la vida, ¿no? Porque esos mens grababan todo. O sea, tienen videoblogs y así. De 1989. Hay uno muy chistoso donde van a Burger King. Su casa bien perrona, miren, como mi cuarto, así. Lleno de cajas. I thought you said you stopped smoking that stuff. I did, Johnny boy. Lo hice, Johnny. Dejé de fumar, ahora me la inyecto. Nunca te he mentido. Vamos, men, esa basura. Es basura y tú te lo sabes. Well, my whole life's fallen to shit, sweetheart. I guess it was dumb of me to think this would be any different. I'm sorry. I know I ain't much, but I'm all yours. You do know that, baby, don't you? You say so. I love you, Johnny. Thanks for saving me again. Yeah, yeah. Simón, al rato. You know what? We're better than this. We can live better than this. Yeah. Well, let's hope so. Say the word, honey. Take that bike. We'll ride off into the sunset. Ay, sí. You, es una isla, mujer. Me and that little habit of yours. You're my habit, Johnny. And you are ridiculous. Y tú eres ridícula, morra payasa. Vámonos. Bloggers en los 80s como Mayhem, dice Roberto. Eso es otro tipo de bloggers. Kiko Laurelio, dice Leonardo. Nunca le he dado chance en su proyecto solista. Yo creo que mi guitarrista solista favorito es Paul Gilbert. O sea, Jason Becker me encanta, pero creo que el que hace mejores cosas es Gilbert. A Johnny le gustaban las drogas, pero por amor se fue al carajo, dice Daniel. No le gustaban las drogas, pero no le gustaban las drogas. Como que hay varios personajes de GTA, ¿no? Más que Tommy, que sí se drogaba el Tommy. El Tommy Berseri. Men, la gótica culona, con razón se la da. Y luego culona, dice el Chris Naval, está bien podrida la pobre morra ya. Ay, no, men, me voy a echar una jeta, espérame. Johnny, es Jim. Soy Jim, vamos a encargarnos. Unos marginados. Yo me venía a mimir. No, güey. Tengo que ir ahorita, va. Ah, la madre, está bien. Ahí luego en Central Park, iba a hacer en Central Park, típico Estados Unidos. Son straight edge, dice Leonardo. Uy, sí. Mateo Rebolledo, ese es otro Jason, men, ese es otro Jason. ¿Has oído Fossi? Dice Dory de Heavy. No, sé que de quién es la banda, es de Chris Jericho, pero no me gusta mucho el metal gringo. Es que hay metal gringo que suena 100% gringo. Y esa banda es ese tipo de rock metal. Yeshua al Raven jugando Ecatepec Gang Simulator, dice José Antonio. José Antonio. José Antonio Pinzón Aragón, muchísimas gracias. Pues lo dirás de broma, pero en esa hay una banda de motociclistas. También estuve viendo, de que ya no hayamos que ver en la tele. Estuvimos viendo unos documentales de la cerveza indio. Si quieren ver el folclore mexicano, vean los documentales de ese canal. Hay uno de motociclistas de Nezahualcóyotl. Y pues sí traen motos perronas hasta eso, ¿eh?
Lo que no me late mucho es que si hacen cosas como... como medio... no quiero decir la palabra, pero nacas, ¿no? O sea, van... van los vatos así a Teotihuacán y sacan su chela, así están cheleando en el estacionamiento y brindan por un men y le echan chela a la le echan chela a la cerveza, ¿eh? Le echan cerveza a la motocicleta, así como de no manches, güey. Por mi carnalito, y le echan cerveza al espejo y así. Jones Wright, saludos, Jones Wright. Espérame, que Maximiliano me escribió aquí una novela. No comprendo muy bien cómo que este personaje en GTA V no coincide con este Johnny que se muestra aquí. Yo cuando vi al Johnny de GTA V pensaba que era un man medio tonto, una persona especial, dice Maximiliano. Es que sí lo hicieron como para burlarse de Johnny, la neta. Mucho Mad Max, dice Emilio López. Yo creo que sí, ¿verdad? Emilio, de ahí lo sacaron. No se me había ocurrido la conexión. Toda pegajosa la moto, dice también el Fanatics. Y a mí sí me dio ansiedad ver que le echaban cerveza, güey. Dice, aparte va a oler a miados. Miren el edificio. No manches, me dieron dos misiones juntas. Ah, ok. Dice Roberto que Johnny dejó su personalidad por su amor. Tal vez, ¿no? Ya estaba drogado igual. Es como la champagne en moto GP. Así corre más, dice Diego Sandoval. La moto borracha. ¿A cuánto la luminosa? Dice Ana Teresa. Pues ahí puso el chacho los precios en su Instagram, ¿no? Vale, compas, vamos a echar de Schmauser. ¿Qué opinas de Motorhead? Dice Mateo Rebolledo. Chulada de banda que nunca vamos a ver en vivo otra vez. Ya se murieron todos, ahora sí, ¿no? Yo a Motorhead los conocí por Triple H. En un WrestleMania entra cuando esos men están tocando la de King of Kings, ¿no? Y me latió, dije, ah, perro, se oye bonito. Y dije, pues a ver qué pecs con el Motorhead. Y ya de ahí conocí The Ace Spades. Pero una rola que me enamoró mucho de ellos fue la de In the Name of Tragedy. No sé si la han oído. Esa rola me encantó, el doble pedal de la batería y todo eso. También otra choteadona, además de The Ace of Spades, es The Overkill. No manches, mis compas, me estoy muriendo, no me había dado cuenta. Gracias, José, gracias. Van a ver lo que soy capaz. Ahorita van a ver lo que soy capaz. No manches, pero apúntales, men. Quítate, perro. Un cuetazo para una persona, güey, que cayó. Espérame, José. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. ¡Ay, no manches! Es que hay de greñudos metaleros a greñudos metaleros. Unos escuchan metal, pop, rock, cristiano, escandavino y coleccionan Star Wars, y otros son vándalos, dice José Antonio. ¡Ay, gracias! ¡Ulala! José Antonio, muchas gracias, amigo. Mataste a la camioneta, dice J. Gerardo. Se le ponchó su llantita, ¿viste cómo iba perdiendo vida la camioneta? No manches, voy a tener que buscar un puesto de jochos. No manches, sí se me antojan uno. ¡Ah, se murió uno de mis compas! El Pat. Siempre va guerra de bandas en la ciudad. Estas estarán presentes por el icono, ok. Representadas por el icono, perdón. A mí háblame de Paulo Coelho, dice Gabriel. ¿Qué opinas de Rhapsody? ¿Ya escuchaste Loudness? Dice Roberto. No, todavía no escucho Loudness. A Rhapsody los tuve la oportunidad de verlos en vivo una vez. Vinieron con Primal Fear y me encantó Primal Fear. Y Rhapsody también son brutales en vivo. Lástima que ya traían como muchas secuencias y cosas así, que ya era
pues no sé, ya no son instrumentos reales, no son secuencias, pero pues ya ves que Rhapsody tuvo un pex ahí con Off Fire y la otra, ¿no? Ya que me perdí, bienvenido a Víctor otra vez. ¡Ah, perro, cafeína! Mi mejor amigo fue un fundador de ese grupo de motociclistas, murió a causa de un borracho al volante. Ese grupo apoya casas de hogar de niños y personas con discapacidad y a viejitas cada año, dice cafeína. Es lo que estuve viendo, que sí hacen cosas. Oye, Meni, qué triste que así fuera, men. Pero sí estuve viendo que, por ejemplo, lo que son los motociclistas, aparte muchos de esos men son de carrera, o sea, tienen carreras de abogados y cosas así. Porque la moto pues no está barata, ¿no? Eso es lo perro. Por eso me duele más que les echen cerveza cafeinada. Pero mira qué chido. Yo me quiero comprar una moto, güey, pero me da miedo. Muchísimas gracias, cafeína. Y sí estuve viendo que hacían como... De hecho, tienen... Esos mens, algo que me dio risa. Bueno, no me dio risa, se me hizo curioso. Que le dieron un chaleco al Peña Nieto, esos mens. De eso, de su clan de motociclistas. Algo que pasó, hablando de así, de esos como legiones. En México pasó algo bien ojete cuando vino Felicity Jones con Diego Luna y Gareth Edwards. Porque las legiones de aquí de México, creo que fue la Legión Rebelde, les dio playeras a Felicity, a Diego Luna y a Gareth Edwards. Felicity la agarró y dijo, ay, gracias, ¿no? Diego Luna se la puso y Gareth Edwards les dijo, yo soy rebelde, yo soy imperial, dijo Gareth Edwards. No puedo aceptar esto porque yo soy imperial. Y todos, ja, 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 ¿no? Y verdes, que acaba la conferencia, se salen todos y Gareth Edwards dejó la playera en el sillón, güey. O sea, ni siquiera se la llevó. Así como, oh, la madre. Ese men está loco. Absolute madman. Déjenme pongo por aquí, ¿no? Que ya ven que sale este men con su herramienta. Mientras Stubbs lo está esperando. Hablando ya con ese... ¿Cómo estás, compa? ¿Te gusta tu vida? No sé a lo que se refiere, señor. O sea, servir a todos estos idiotas ricos, ya sabes. Olor a dinero y todo eso, ¿te hace feliz? Sí, señor, algo así. Dígame, señor, ¿usted es feliz? O sea, ¿mandar a la autoridad a esto, a la mierda? ¿Lo ha satisfecho, señor? Creo que he aprendido... Siempre hay una autoridad, tío. Solo que cambia de uniforme. Como diga, señor. Está en la sauna. ¡No manches! Otra vez va a estar encuerado, güey. Está en la sauna. Ya no quiero ver nepes. Fuck it, I'm all right. Miss your uncle? Oh, I've doubled up on the therapy. Change your therapist. Oh, but cambia de terapeuta. Doctor White ya había salido, ¿no? Okay, what can I do for you, man? I'm not really dressed for this, and you said it was urgent. Yes, well, there's been a clerical error down in the deepest recesses of the Civic Citadel. A group of outstanding civilians. Voters have mistakenly been taken into LCPD custody. ¿Se me hace estar muriendo de calor? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape. Yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in... Los caballeros están en un autobús de la cárcel. Y tu amigo mío, tienes que liberarlos. Verdes. The bus is at the Leftwood police station. Get them out of there, and we will make it worth your while. Okay. I got it. Don't sweat it, Klebitz. No se le vaya a ocurrir ahorita darse el levantón, el compa. Ese güey con chamarra, dice maníaco, todo perro sudado, el men ya. ¿Qué pesa mi moto? Ah, está acá. Lenin Z trae la tienda de campaña. Trae la tienda de acampar armada, dice Lenin Z. Cuando traías pants y te hacían pararte al pizarrón. Y tú de no manches. Esta misión se hace referencia a Aníbal Lecter, dice Mateo Rebolledo. Aníbal Lecter, perdón. Y a Sindarmin a jugar, no a excitarme.
Luego a los vatos sí nos pasa. Si eres morra, te explico, ¿no? Si eres de las 5 mujeres que andan acá. Porque luego te paras y estás acá todo así, ¿no? Todo tieso. Y ¡ay, qué asco!, dicen las morras, ¿no? Pero es que no lo controlamos. No lo controlamos. Lo que pasa a nivel biológico es que cuando estás sentado, si no estás moviendo constantemente las piernas, tienes que estar como haciendo que se mueva la sangre. Porque si no, toda la sangre, al estar sentado, se concentra en esa área. Entonces, pues tu nepe dice, ah, perro, porque hay sangre acá, ¿no? Y pues, pum. Y pues no lo controlas tú. Se te va la presión, dice Jessen, exactamente. Todo se junta ahí. Y por eso se pone así. Eso es el verdadero motivo del que pasa. Por eso, cuando estés en la escuela, si es que algún día regresamos a la escuela. Regresamos, dije, como si yo fuera. Regresas a la escuela. Ponte a hacer flexiones así, miren. O sea, nada más haces así como el pie así, mira, así le haces. Y ya, de lo más normal. Those coveralls chafing you? Well, you must be used to wearing Perseus suits and shit. Debe estar con todo atrás, es Perseus, ¿eh? Fue un crimen sin víctimas. Mis impuestos pagan tu salario, perro. Capullos snobs. You should be put down. I saw what you did to that orderly. The man's organs ain't meant to look like that. La máscara, ese. Come on. No manches. Israel Contreras, gracias, piernas sexys. Hazte con el autobús. Ay, no, pero ni modo que me meta así nomás, ¿no? ¿Cómo le voy a estar rodeado de policías a este pex? Ponte pantalones, dice Ana Teresa. Ahora aparte me van a decir cómo streamear. Con que muevas los pies ya no pasa, dice Leonardo. Ándale, yo a mí no me pasaba porque siempre estaba como tocando el doble pedal. Tienes patas de pollo, dice yo, cielo. Oh, okay. No tengo patas de pollo. ¿No estás oyendo que dicen piernas sexys? Ignacio Becker, perdóname, Ignacio. ¿Puedo pasar, men? ¿Qué pex? ¡No! ¡No, güey! ¡No, no, no manches! ¡Era broma! ¡No manches! ¡It's a prank, bro! ¡It's a prank, bro! Ya valió pilín. Rico pollo, dicen. No manches, me hubiera metido por la puerta principal si le voy a cajetear así de horrible. No, bien perrón a su seguridad de estos carnales. Me voy a morir, raza. Necesito comprarme un rifle de asalto porque esto no hace nada. Obviamente a distancia, ¿no? ¡Me están plomeando! ¿Cómo fallar una misión en menos de 10 segundos? Dice también el Fnatic. Ahí está la referencia. Patas de pollo, qué rico, dice Gabriel. ¡Quítese, policía! ¿Por qué puedo ver el interior? ¿Qué sentido tiene esto? Voy a atropellar a este compa. ¡Mira! ¡Órale! No hay nada más. No hay nada más indestructible que un árbol, excepto un poste de madera. Creo que nos acabamos de encerrar, chavos. No, no manches, que no se cayó el poste. Fucking assholes es gilipollas. Uy, voló, voló, voló. Uy, uy, uy.
Le pasé por encima todo ahí. ¿Alguien haga algo? Va a estar bien perro perder a todas las patrullas. Vean cuántas traemos atrás. Necesito las milagrosas. Las milagrosas vías del tren. Ya me estrellé. No manches, pensé que eran vías del tren y es una carretera. No manches. ¡No! Acuérdense que en este juego no es como GTA V, que el coche se voltea solito, ¿eh? ¿Cómo vamos a subir? Nicole Carolina, pues si no lo hago a propósito, ¿eh? Estoy conduciendo lo mejor que puedo. Voy a conducir así para que se va perrón. No manches, nunca los voy a poder dejar atrás. Necesito unas vías del tren para meterme un túnel o algo así. No manches. Máxima potencia, dice Jean-Pierre. ¿Para dónde vamos? Es que no arranco tanto y vino un helicóptero arriba. No manches, aquí supuestamente estamos saliendo del rango, pero... Nos van a volver a ver, nos va a volver a ver. Ya nos volvieron a ver, vale queso. El perro helicóptero fue el que nos vio. Dale más turbo, dice The Walker 11. Van cantando una rola esos men. Viene un perro de frente, mátelo. Ahí voy a irme por el túnel de acá. No creo que sirva de nada, pero bueno. No manches, está bien perro, porque por más que acelero, me siguen viendo esos perros de repente. No manches. No. Vamos bien, chavos, vamos bien, échenle ganas. Ustedes no se me agüiten, vamos bien. Mugre patrulla, se va a dar la vuelta para vernos, ya nos vio. No voy a volver, dice eso, ¿ves? No manches, es que sí está... O sea, el camino está bien pesado. Vean cómo se voltea cuando voy dando la vuelta. Hay una barricada, chavos. Agárrense. Ya estamos bien perro lejos. A ver, entre callejones. A ver si cabe el camión. No manches, ¿vieron eso? ¿Cómo se me cayeron los frames? La, ¿vieron? Entró justo. Por aquí ya estamos saliendo del rango. No, esos men ya me estresaron porque aparte vienen grite y grite. Verde, si no me pierdo. Oh, ya. Eric Dano, saludos. ¿Ya pensaste a sacarte ahí con mí? Sí. Sí, men, pero no te puedo enseñar nada todavía. Ya, raza, lo logramos. Saludos, Eric Dano. Y sí es un hecho. Ya lo hablé con una amiga que para que la cante ella. ¿Cómo ven? Si no es nada sospechoso un camión de reos libremente en la ciudad. También el Fanatic mañana la posteo. César Escabión dice acelerar el de chofer. Que lo viene persiguiendo la pasma. Parece 622, dice Diego Sandoval. ¿Qué es 622? Esta. Yo pensaba que Nico iba a matar a Johnny por venganza, pero le ganó Trevor porque secuestró a Roman.
¿Y para cuándo la campaña de Luis López? Dice. Ah, la del Gay Tony. Pues sí parecía, ¿no? Que el Nico se iba a poner loco por el secuestro de Roman. No manches, que Peg no pudo pasar de aquí. Mucho tráfico. Cámara, déjenme pasar. Les aviento el camión, ¿eh? Hay paso bien. Así manejan aquí los de los camiones en la Ciudad de México. Desde que ahí voy, perro. Así te van haciendo como... ¡Cámara! Y lo voy a rebasar por aquí, miren. Preciso. Confirmo ese John's Right. DF Simulator. El POV, o sea, de POV. Yendo a tu trabajo en el camión. Y ya, chofer, nos vamos a estrellar, güey. No traes vacas. Así que ya te vas a bajar de chofer. ¡Bajan! No, me chocaba que no servía el timbre. ¿Sabes que ya creciste cuando ya le gritas al chofer? ¡Bajan! Porque aparte ni le gritas con tu voz, ¿no? Es como con una voz más como de la roca. Y bajan. Bajan. El verdadero responsable del secuestro era Dimitri, dice Daniel. Pues sí, porque se me les pagó. Eso sí tiene razón. Como yo había trabajado con Jane. Esquina, dice Roberto, también es otro bueno. Una vez tenían un pollo para bajar, dice YSNA, que le apretabas, ¿no? Y gritaba el pollo. Me dudo yo, sí, el milagro, que no es una cara emperrada, milagro. ¿Cómo está Josiel? Se va a voltear. Uy. Lo peor es que aquí sí es letal que se te voltee el camión, no como en GTA V que lo volteas. Momento, faltó un peso, dice Paz Morales. Ah, no había visto, Josiel. Que sí es cierto, tienen razón, ¿eh? Ah, no. Eric Lascano, ¿cómo andas, Eric? Le chifla para que se pare, dice Alberto López. También esa es otra. Dark Whip, saludos. Jorgen, saludos. No chilles, Josiel, no chilles. Luego a mí me chocaba porque, por ejemplo, cuando yo regresaba de la escuela de... Aquí a su casa, cuando yo regresaba de la escuela. Luego no servían los perros timbres del camión y te dejaba bien lejos el men. Ya llegamos, ¿no? A la madre. En puro derrapón. Thank you, sir. My fellow prisoners and I are most grateful. ¿Quién es el caníbal ahí? We've got a boat to catch. Oh, I do camión. Like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea. Oh, I do like to walk along the rum, 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 where the brass band plays fiddly bum, 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 bum. Imagínate lo que es estar en la cárcel, ¿no? Se fueron. En Ecuador también gritamos puerta, dice Pablo Arosemena. A ver, en tu país, ¿cómo le dicen a bajar del camión? Bajan. También cuando manejan males, no traes vacas. Your friends are out to sea, Mr. Stubbs. Good luck to them. I think they'll need it. Oh, don't you worry, those boys don't need luck. You should have seen them in 73. Believe me, a short recession and a trip to Panama isn't going to finish those boys off. All traitors by blood. Great genes. I was thinking the problem might lie with one of the other passengers on their little cruise. Later on, Mr. Congressman. Nómada 23 me va a llevar a donde su ma, dice. Timbre, dice Sebastián Quiroz. Parada, dice Ana Teresa. Parada joven, dice David Miranda. Aquí bajo, culebro, dice Cristian Yescas. Una vez me tocó en el Metrobús de aquí de la ciudad. Una señora bien loca, como que no estaba bien de sus facultades, como que era...
pues de esas personas como que viven en la calle y cosas así, pero se puso bien loca que porque no la dejaban bajar, pero pues no manches, ahí no era parada. Y se puso a pegarle a la puerta, casi fue y le pegó al conductor. Estuvo gachón. Arturo Gamer, saludos. Algo que el otro día estaba hablando con el Barbas, bueno, hace mucho tiempo, que ya tiene un ratote. Que estábamos diciendo que luego esa gente que vive así como exiliada, pues sí pierden como cierta noción de lo que es la realidad y pues ya ni siquiera saben comunicarse, ¿no? ¿Qué haces? Dice Semen. La ñora dijo, bajan. No, ni dijo nada, dijo, bájame, culero. Así estaba gritándole. Como dijo ese men, por eso me acordé. Pero le iba pegando al vidrio así con todo, ¿eh? Dije, no manches, si lo rompes se lo van a cobrar y le van a cobrar un chorro, ¿eh? En mi país se dicen, ¿acaso estás sordo, imbécil? Dice Daniel Castalleda. Vámonos. Estos coches como me gustan, estos muscle cars, están bien chulos. Con odio, dice Víctor, estaba dejando ir su odio ahí la señora. En Chile se les dice, maneja bien con Chetumal. Mateo Rebolero. ¿Qué pasó? Que lo salude, ya tiene un montón que no. ¿Quién no se ha dormido hoy? Dile hola. Hola, diles. Hola. Hola. Se agüita. Se chipea. Se chipea, ¿eh? De chipearse. Diles hola. ¿Por qué no te has dormido? No tengo sueño. Milagro, dice J. Gerardo. Es que ya siempre estaba dormida. Martín Espinosa, saludos. ¿No vas a saludarlos? Mira, ahí estás tú. No quiere hablar. Saludos, Gabriel, saludos. ¿No? Bueno, no quiso hablar. Oye, ¿me das mi avenita? Que ya me dio hambre. ¿Tú la dejo aquí? ¿Tú no tienes hambre? No. Yo sí. A ver, no oyeron que tengo hambre, ¿eh? Gracias, Josiel. A ver, ¿qué dijo Josiel? Uy, pero le faltó el peso a Josiel. Ahí está. Es la madrina del Junior. Ah, bueno. Perro Zinc, para que se compre un carrito, dice. ¿Qué pasó? Hola. Hola. No quiere saludar ahora. El directo que lo haga Junior, dice Doris de Heavy. Junior Bonita, dice Gabriel. Saludos, Gabriel. No quiere quedarse ahora. Eric Lascano, muchas gracias. ¿Ya te vas a dormir? Gracias, Eric Lascano, gracias. Gabriel, saludos, muchísimas gracias. Ahora que ya sepa jugar, le voy a poner a jugar en stream. Y ya no transmito yo, transmite ella y ya. Yo dormido así esto. ¡Ah, perro Josiel! ¡Ay, mi amor chiquita, qué bella! Dice Josiel. Gracias, Josiel, gracias. ¿Oyeron la interferencia? Detallazo. Sí le quedó, Josiel, sí le quedó, muchas gracias. Cada que voy a llegar a mi casa me marcan. La paga los contribuyentes. Once you go down the dark path, it just keeps going, don't it, Stubbs? It stops. I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. Okay, ya son como secundarias esas, ¿no? Déjenlo grabo. Daniel 22, saludos. Muchísimas gracias, Daniel. Y Josiel, gracias. Ya te leí, va, Josiel, la última donación. Gracias, Josiel. Muchísimas gracias, Josiel. Qué hermosa, dice Eric. Dice, soy hombre, men. Vámonos. A mucha gente le da miedo que sus hijos terminen oyendo reggaetón, que terminen oyendo banda. A mí me da miedo que
Que sea como Larry Gameplays. ¿Cómo algo tan tierno salió de ti? Dice Darwin. Yo de morro estaba guapo, estaba curioso. Estaba simpático. Estaba simpático, pero me pegué un montón de veces en la cabeza. Ya le creció el cabello, es esa descabión, sí, ya. ¿Quieres? No, tú puedes comer avena. Pero tiene un montón de azúcar esta, ¿no? Muestra una foto y si te viene Fanatic. Después si quieren, en algún directo o sin directo. Bueno, no quiere, le da miedo. Nora no quiere. Estaba chistoso, dice Gabriel. Diles adiós, adiós. Adiós, diles adiós. Bye. Ven, con la mano le hace adiós. Adiós. Tú le das miedo, dice Dick Jaser. Uy, sí. Vamos. Yeshua guapo, dice Krail. Gracias, man, gracias. Gracias por comprenderme. Soy una obra incomprendida. A este castroso otra vez. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You fucking mind. Easy, Jim. Look who the fuck you're speaking to, huh? Hey. What's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the Slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. I think a guy like you should be pleased. Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. It belonged to the Chinese. Mm-hmm. The deadbeats told them we got it and they want it back. So? Fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, sing kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. Damn straight. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Okay. ¿Cómo hacer que yo done sacando al Junior? Dice Josiel. La vieja confiable voy a aplicar ahora. Le anotó 3 pesos, dice Jorgen. No manches, estos le robamos a los chinos. Gabriel Stonks. Josiel, muchísimas gracias por todo tu apoyo, Josiel. Fuera de las donaciones, porque todos los regalos, gracias. Se me atoró en un poste. Pues eso sí. Ese pobre men no la debe ni la teme. No importa, son chinos, dice Golden. Es droga china, men. Está mal hecha. Droga barata. Jotoy chinos, dice Random Dude. Le vengo quemando la espalda con la llanta de mi moto. Se rompe al sacarla del paquete. GTA del diablo, dice New. New Games Inspector, ese. No manches, que es el real, güey. A ver si eres el real, dóname 1,000 varos. Ah, no es cierto. No manches. Qué chido. Qué chido si es el real, porque me han troleado varias veces. Pero parece que sí, por las E al revés. Ah, no, espérate. La segunda no es la real, creo. Creo que no es, creo que no es. Es de sospecharse, a ver. A ver, déjenme, me desemociono de una vez.
Se me traba la computadora, ¿no? A la madre, puede que sí sea, ¿eh? Ah, no, 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 no creo que no. No, porque ya tiene la C normal, es el New Games Inspector. No mames, emocioné a lo tonto. No, pero sí la tiene bien, perdón, yo lo vi mal. Y he hecho fallando, como siempre. Bueno, bueno, ojalá que sí sea. Vámonos. Si soy real, dice el men. Ni qué preguntarle para ver si. Está perrón sus videos de ese men. Si quieren, váyanlo a buscar. Es de los loquenderos todavía. De los que sobrevivieron el paso del tiempo. Chill out, man, chill out. Pregúntale cuántos dedos tienes, dice Alberto. Tú eras loquendero, dice Dun Sander. Sí, pero yo no me mantuve en loquendo, pero está cañón porque luego el loquendo tienes que escribir mal las palabras para que el loquendo las pronuncie bien. Platypus. Hace pocas semanas. Eres una fuente de información, Jim. Es el Estefanía Rincón de la banda, el Jim. Adaptarse o morir, dice Leonardo. Pero es que este men, el... Hay varios loquenderos de GTA bien cañones. A ese men le hackearon el primer canal, dice Daniel 22. Sí, sí, supe también de eso. Al New Games Inspector. Es que lo sigo desde hace un chorro ese men. Pregúntale a Ashley, dice ese men. Pregúntale a Ashley, ¿qué más tengo grandote? ¿Qué, men? ¿Qué tienes grandote, men? ¿El brazo? Trolencio, dice Yasin Dark. Trolencio y este men, el... Detention. Son los más grandes, ¿no? De GTA. Esos men hasta la perra fecha. Subiendo videos de GTA San Andrés. El New Games Inspector es como... Me gusta más porque... O sea, no es por estar haciendo aquí la barba, pero... Que ese men le ha hecho como hasta reviews a los del Game Boy. Esos que nadie conoce, güey. Detention está muerto, dice Jones Wright. ¿Ya no sube nada ese men? Es que tiene mucho que no los busco. A Trolencio sí lo he visto. Vámonos. Lo que tiene grande son los pies, dice Lord Gene. Pues eso va de la mano, dicen, ¿no? Es un placer derrotar los caballeros. No manches, bien perro lento esos mens. ¿Qué pasó, papi? Es que yo le metí más turbo. El famoso Yeshua Valencia de la tele, dice ese. Ya sin dar, GTA 2025 ha subido un chingo, dice. No lo conozco. Are gonna watch your backs because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're los cabrones amarillos, dice. This better be cool, man. Nos estamos cubriendo, ya valió queso. Okay. We gonna be cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. Así es. My cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. Your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit. ¿Cómo fallaron tiros a quemarropa, güey? Son Yeshua apuntando, qué pex. Dice 8A que Detention por la universidad está muerto. No manches, ese men ya podría vivir de ahí. Estudiando, güey, qué mediocre. No, no es cierto, está chido.
todo mediocre ahí estudiando el men, no manches. No, ma. Se me quedó colgado. Se murió ahí colgado. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Esto es algo que me encantaba de estos monos del GTA. Del GTA 4. Benji HD, saludos. Voy a sacar el escopetón. El escopetón. Uy, 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 uy. Muerte a los BTS, dice Ana. Me gustaba cómo se iban como cayendo, porque luego los mataba a la caída a estos men. Cómprate el rifle, dicen. Sí, sí, hace mucha falta. Lea Rey Reyes. Ahorita lo buscamos. Gracias, Moisés Videos. Muchas gracias. La mira de este juego sí me conflictúa bastante, eso sí. Pero bueno, yo donde tengo buena mira, ¿no? ¡Oh, le di la cabeza! ¿Rey Reyes? A ver, déjenme lo busco porque si no se me va a ir. Yair Leal, saludos. Había uno chido que se llamaba Pavlinsky 95. Ah, sí lo conocí. Ese men sí me suena. El que no sé quién inventó fue al tío gilipollas. Una pregunta, Yeshua, Dios de las tetas, si Hitomi y Henry se pelean con las chichis, ¿quién ganaría? ¿No distorsionaría el universo de impactos masivos? Dice Rey Reyes. Pues hay muchos videos de eso. No sé, güey. Según la evidencia científica que hay, men. Por magnitud. Come on, man, let's go. Estoy seguro que esta misión la hice. ¡Ah, perro! El New Game Experto, luego te mando de más para completar los 10,000, dice. No, si es el real ya. Si es el real, ya me di cuenta. Saludos, New Games Inspector. Muchas gracias, man. Por acá te hemos comentado luego. De no, más un canal bien chafa. No es cierto, si está perrón, man. ¿Eres mexicano? Eso sí tengo la duda. No sé si seas mexicano, man. Gael Ken, saludos Gael Ken, también muchísimas gracias, men. Aguas, men, aguas, lo dejaste vivo. Eso me gusta porque los empujaba al disparo y se caían al vacío. Eso ya no se ve en GTA V. Miren, vean. Uy, aquí hay un montón. No manches, me lo tengo de enfrente, güey. Quítate de la pared, Johnny. ¡No manches, este men! Impresionante, ¿eh? Este men no lo veo. Eso era lo chido, que dependiendo como el esquema se asomaba de lado o no por arriba todo el tiempo. Dice también el Fanatic, por altitud Henry, por longitud Hitomi. Está la respuesta, man. ¿Saben qué? Voy a usar esto ya. Ya me estoy hartando de esto, dijo el Johnny. No manches, ¿vieron cuánto disparo le metí al tubo? ¿Quién de ustedes es tan hábil para dispararle tanto a un tubo? New Games Inspector, ese sí es de México. Fíjate, yo pensé que eras de otro país, no sé por qué. Como que todos los youtubers, los loquenderos, creo que son de Ecuador y venezolanos, creo. Hay muy poco mexicano en loquenderos. Al menos de los que yo conozco me refiero, ¿no? Vámonos, men, vámonos. ¿Qué pensó ese compa? ¿Qué pensaba que iba a pasar? Mierda, ya no está viendo la policía. ¿Este lugar no se usa en GTA 4? Uy. Bueno, me refiero a la versión de Nico, pues. Compra ladrillos, dice Edwin Hassel. Esa es otra cosa que se extraña en GTA 5 de este juego, que podías agarrar las cosas del piso, la basura y cosas así.
Por ejemplo, si un señor tiraba una botella, tú la podías recoger, podías aventar ladrillos, y pues ya nada de eso lo haces en el otro, ¿no? No tiene dinero para el micro, dice Daniel 22. Porque lo Kendo. Si hay una misión y en también en la del Gay Tony. No sabía. Pero sí me acuerdo más o menos. Lo que es la balada del Gay Tony y este nunca los he acabado. Entonces es mi primera vez. El GTA 4, pues sí, no manches. No manches, me atoré, creo que es donde me caí. ¿Cómo me bajo por allá? Allá vi. La pura pistolita, me la estoy llevando. Axel, YouTube, saludos. ¿Qué pex con este men se aventó? Creo que ya. Vámonos. Axel King, ¿cómo andas, men? Gusto verte acá también. Ay, ahora resulta que fue mi culpa. Bueno, menos no se fueron. Johnny Clements. Brian, man, shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out, thanks to you. Out around the corner. We're coming. Wait there. Dude, this feels weird. No, Jerry acababa de salir de la cárcel, pobre imbécil. Kate Deadman, cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, ambos ceden a la teoría de las chichonas. Dice Kate Deadman. Simón, menos así yo creo que se resuelve. Ya lo agarraron al main. Este GTA tiene 22 misiones principales, dice Tommy Versetti. Tenemos que estar unidos. ¿Qué pasó, perro? Ahora eres el jefe de la banda. Otra vez. Chico perdido, me dieron un trofeo. Extraño estos GTA, dice Daniel 22. Pues es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que ya con GTA 5 ya hasta ahí llegó la saga, porque de aquí a que lo ven rentable hacer otro. Se atoró ese men. Ahí está. Perdiste tu chico, dice Martínez. Yo no perdí nada, men. Lost Boy, qué buen logro, dice Christian Yescas. Referencia. Rimuro, saludo Rimuro. Aguas, aguas, aguas ahí. Ay, es aquí a la vuelta, es men. ¿Qué estaban haciendo cuando esos men se atacaron? Estábamos cubriendo tu espalda, tío. Cuidado de ustedes. Dice Incógnitos que Henry le gana a Hitomi en un GIF. Es que perdió el equilibrio, men, no le ganó. Mira el lado bueno, ahora eres el jefe, dice Edwin Jesús. Soy admin, dijo el Johnny. Espero que mis hermanos no me hayan mandado una emboscada. Eso fue lo que pasó, ¿no? Lo peor es que estos men no querían ir y miren otra vez. ¿Qué tal la moto del Days Gone comparada con esta? Dice Martín. Similares, ¿eh? También la moto del Days Gone no estaba tan realista. ¿Y cómo jodía lo de la gasolina, sinceramente? Uy, no están mis compas. Lo de la gasolina en Days Gone sí estaba castroso. Un muy buen
muy buena implementación para algo novedoso, pero sí estaba castroso. Sí se me llegó a apagar varias veces la moto. Reto al admin, dice Axel King. Vámonos. Yo creo que es más probable un Warrior 2 o un GTA 6, dice Jorgen. Pues que GTA 5 todavía tiene mucha vida. O sea, ¿cuántos usuarios tienen esos mens ahorita, no? Está muy cañón, o sea, está muy cañón. Parece que el juego acaba de salir, o sea, tú me dijeras, bajó de números y demás. Al contrario. No manches, los rayos, ¿cómo se ven? Bad ending, perdí contra el admin, dice Daniel. Majón 3 o Bully 2, dice Roberto. El Bully 2 también no lo veo posible en un corto lapso. Me impresionó bastante Red Dead Redemption, sinceramente. O sea, que lo sacaran, ¿no? Alejandro Mejía, me han dado muy buenos comentarios del Mad Max, del juego de Mad Max. ¡Qué fuerte, tío! ¡A la mierda! ¿Qué coño le pasa a Billy? No le pasaba nada, perro. ¿Querías que nos maten a todos? Billy tenía razón, sabía que eras una rata. Ahora lo hemos perdido, tío. Lo hemos perdido, Brian. Lo han metido a la cárcel, no está muerto. Lo traicionaste. Eres un Judas. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him and they've been calling him. I know because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? Verdes, ya no soy admin. Me quieren quitar mi rango. Reto al admin, dijo ese men. ¿Quién habrá sido el que dio el pitazo? Arrestado el Billy. Otra vez. Te lo dije, reto al admin, dice Axel King. ¿Para cuándo la... Two balls, dice Leonardo. Ah, ya. La Nier Automata. Sí, ganó Red Dead, ¿verdad? Porque estaban diciendo. Pero sí, pues los echamos los dos si quieren. Creo. Sí se puede. Tommy Versetti, ¿por qué todos dicen que CJ es el líder de los Grove Streets y ese es Sweet? Yo creo que porque es el protagonista del juego, pero sí, el líder de los Grove es Sweet. Y los otros no tienen líderes, ¿verdad? Bueno, es que el de los vagos era César Villalpando, ¿no? Pero, por ejemplo, los de San Fierro, los Rifa Motherfucker, no tienen líder, ¿o sí? Así, o conocido, me refiero. Porque, por ejemplo, también en otras bandas, por ejemplo, en Vice City, que estaban los haitianos, que ya en versiones actuales de Vice City, ya no se llaman haitianos, ya les quitaron el nombre. Son nada más gang. Y ahí era la morra esta, la señora, ¿no? La señora esa sí era la líder. Voy a ir a comprar, a ver si ya venden el rifle de asalto. Y también en ese juego, el líder de los cubanos era el machete. No me acuerdo cómo se llama en el juego. Los del café. Sí, César era líder de los aztecas, dice Yacine Dark. Son los vagos esos men, ¿no? No eran los vagos, eran los otros de azul, dice Guavo Fring. No me acordaba que eran dos diferentes. Pero sí, no creo que los demás no, ¿verdad? Diego Sainz dice es de los aztecas. Sí, tienen razón, son diferentes. Vagos amarillos, aztecas y an, dice Roberto. Los de San Fierro también eran como pachucos, ¿no? En Las Vegas no había bandas, ¿verdad? Yo tenía un mod que tenía todo el mapa lleno de bandas. Me llamaste vago, dices esa de Escabión. Los vagos son los amarillos, dice Daniel. Los balas, ¿quién era su líder? Este Smoke, ¿no? Al final del día. Estaban los Elvis, dice Roberto. Las triadas de San Fierro. Hicieron... Ah, sí, cierto. También estaban las triadas, que eran de los japoneses.
No, de los chinos, perdón, de los chinos. Los katana, dice Yang Gamboa. Tienen razón, sí estaban esos mens. A ver, véndeme un riflón, ¿no? Una bazooka. No manches, que no tengo varo. Tengo 15,000, pero está recar las armas. Yo no sabía cuánto costaba un rifle en la vida real y si cuesta más o menos entre 15,000 y $20,000. Las triadas del Buzi, dice Diego Sáenz. Me da un buen de risa cómo le hacen un buen de burla de que está ciego el men. Yo vi a memes, el de sé que eres ciego pero tienes que ver esto. Yo pensé que era una inventada, pero sí dice eso. Déjame ver una granadita, ¿cómo ven? No, la granada me va a matar. Calle si juega, dice. O sea, estoy jugando a un perro. O está 100 en el tianguis, dicen. Ah, creo que esta es la chula, ¿no? Véndeme esta, compa. ¿No tienes variante? La mafia rusa y los león, dice Nómada. Ah, la mafia rusa está ahí también, sí, cierto. Solo nos ve como de chaquetita, ¿no? Chaquetón. O sea, es que viene, incluye envío gratis. Llama a tu amigo, creo que te vende más barato las armas, dice Daniel. Oh, lo más es cierto. Daniel, ya la regué, men. La he regado. ¿Qué es esto de aquí? Ah, son pulsos. Jim. Sí, cierto. Sí, pues hay un montón de... No manches, para mí GTA San Andrés es un recuerdo total de la infancia. Más porque ese juego sí lo conozco hasta de los archivos de... De los TXT, los DFF, porque le metió un montón de mods. Alberto López, ¿qué viene con el truco de balas explosivas? Yasin Dark, en GTA 3 hay más bandas y te joden por Cloud, dice Yasin Dark. Es que GTA 3 lo jugué muy poco. Cuando era morro lo jugué muy poco. Porque... Y lo que me pasó fue que jugué Vice City. Luego jugué San Andrés. Y cuando acabamos San Andrés dije, pues vamos a checar el 3 a ver qué tal estaba, ¿no? Y pues ya no nos gustó tanto porque estamos acostumbrados a muchas cosas que ya... Que ya habían salido, ¿no? El líder de los cubanos es Humberto Robina. Tommy Versetti, papi, un cafecito. Sí, tiene razón, Humberto Robina. Iris Hacker. Ahí no estaba tan difícil meterle mods. Mira, hay un humanito por aquí, va a una misión secundaria. ¿Dónde está? No manches, pues ¿hasta qué distancia está ese men? Ah, está hasta por acá, no manches. Hombre, es un hombre. Liberty City Stories es una joya, dice Roberto. Es donde vuela toda la perra ciudad, ¿no? El Liberty City Stories y el Vice City Stories, les digo que no los acabé. Y los que nunca he probado son los del Game Boy Advance. El GTA 2 lo jugué mucho con uno de mis primos, con mi primo de siempre. Con ese men lo jugué mucho. La bronca del 3 es que hay una misión muy cabrona donde no te desbloquean... Donde no te desbloquean la segunda isla. Y es proteger a un men de un asalto. Por cierto, el armero del atraco del Vice City, dice Martín Espinosa. ¿Es el armero del atraco del Vice City? No manches. No sabía que existía esta conexión. Ah, ya sé quién. Phil Casady, ¿no? Phil Casady sale en GTA 3. Pero se ve bien diferente, ¿no? Como que lo modificaron ese personaje. Ana Teresa, ¿vio un GTA 2? Sí, Ana, no empezaron en el 3, ¿eh? Alberto López, recuerdo el I Wanna Know Why Love Is. No es del Vice City Stories, Alberto, es del Vice City normal. Bueno, viene en el Vice City normal. Quiero saber qué es el amor. ¿A poco no empiezan en el 5? Dice Post Morales. Vamos a la misión. El jetpack de San Andrés, dice Axel King. Nomás era una diversión total esa cosa. Just an American. I like an American bike. Yeah, I understand. You older grandpa, so you like a more sedate ride. Some older mature shit. Ay, ¿para qué me quité? Give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. ¿Quién es este perro? Sean, Johnny.
brother of mine. Un hermano mío. Hey, what's up? Mark's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, yeah? You sure now? No, no. Some serious hardware. Mark's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Van a volarle sus motos. With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. You're fucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun. But remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure. We will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Peace. Later. No manches, vamos a volar a esos perros. Esos men salen. Los Dead Angels también son una referencia a un concierto de los Rolling Stones. Los Dead Angels salen en. En Vice City también. Ya llegaste con el mafioso de la campaña, dice Shadow Witness. ¿Cuál mafioso, men? Con el político será, ¿no? O sea que también hubo un GTA 1, dice Ana Teresa. sí, Ana, de PlayStation 1. ¿Cómo que hubo un Play 1? Los guaruras de los Rolling Stones, dice Roberto. Exactamente. ¿Sí saben la historia de los Dead Angels? En Vice City son los que contratas como guaruras, dice Martín, de los Moderato. De los Love Feast. Sí, es que... No me acuerdo cómo se llama ese concierto. Si alguien sabe, recuérdemelo. No me acuerdo cómo se llama el de los Rolling Stones, que fue como por el 60 y algo. Que tocaron gratuito en un parque. Pero no manchen, llegó una cantidad brutal de gente. Y esos mens, para ahorrarse la seguridad, contrataron un grupo de motociclistas llamados Dead Angels. Bueno, Dead Angels. Resulta que se hizo un caos. Creo que se murió un men del público. Y pues los Dead Angels eran los motociclistas encargados. Dicen que nada más estaba el escenario en medio, y que esos mens lo único que hicieron fue poner sus motos alrededor y con unas cadenas. Y ya, eso era toda su seguridad. Woodstock, dice Dom Sanders. Ándale, Rolling Stone, Woodstock. Pero es Woodstock, ¿no? Y ahí, se hizo un desastre. Esos men los tuvieron que sacar en helicóptero. Dicen que los Dead Angels les apuntaron con armas de fuego a la gente para que se hicieran para atrás. No, se hizo un caos en el concierto de esos mens. Y es viejísima la historia, es viejísima. No era una leyenda, dice Jesuco. Hay fotos de ese día. De hecho, hay una entrevista directamente con gente que estuvo ahí. Y hay unas fotos donde se ven esos mens en el escenario. Y en la orilla se ve gente con chalecos de los Dead Angels. Ay, no manches, están moviendo los puntos. Entonces, pues la referencia de que los moteros de estos juegos se llamen Dead Angels es por esos mens. Por ese concepto de los Rolling Stone. Pero estuvo bien gacho y hay varias tragedias así, pero ese sí fue de las más recordadas porque mucha gente murió. Fue una pésima organización, pero neta mala. Y aparte, como le dije, creo que por ahí, esto sí ya no estoy seguro si lo oí en el reportaje, pero un men decía que los Dead Angels habían cobrado como $100 o algo así. Ay, don idiota, ¿qué estoy haciendo? Listo. El enciclopedia, dice Alejandro Luna. Es que de música sí me gusta mucho investigar todo eso. Con Tommy fue gratis. Sí, es cierto, no le cobraron al Tommy Vercetti. Estaría bueno hacer video de eso, ¿no? Fuentes y detalles, dice así Salas. Pero sí, por ahí hay fotos, busquen las fotos. A la madre, ¡ay! Yo tengo otros datos, dice Axel Kings. Eran Hell Angels. Ah, ok. Pero sí había visto que sí eran referencia del Vice City por lo mismo. O sea, no manches, la situación es la misma.
O sea, es la misma situación de Vice City. Eso es lo que era la referencia, ¿no? Que contrataron motociclistas para cubrir un show. O sea, es la misma situación que en el Vice City. Pero sí tienen razón, eran los Hell Angels, los ángeles del infierno. Ahí está. Aquí contratan cholos, dice Lorrego. Así, o sea, la situación, la misión de la bomba en la limusina era de lo peor, dice Roberto. Ah, que no podías bajar la velocidad, ¿no? Droid de Heavy, ¿has visto el grupo de motociclistas que ayudan a los niños que sufren bullying? Sí. También hay un grupo de motociclistas que rescata animales en la calle. ¡Uy! Kefren, saludos, eran Hell Angels. Hasta los Simpsons hacen parodia, dice Kefren. Sí, pues es que es un caso muy famoso. Pero sí tienen razón. Lo que es la referencia es la situación del Vice City. Y aparte, pues son lo mismo, ¿no? Dead Angels, pues también son un grupo de motociclistas. Angels. Gracias, Kefren Todopoderoso. Vámonos. Los Hail Satans, así se llamaban, ¿verdad? En el otro. También está el grupo de motociclistas de Carlos Trejo. Estaba viendo que... No sé si conozcan a Carlos Trejo y a estos mens, pero... En México hubo un mame bien grande de dos... ¿Qué son? ¿Actores? Es que no son actores. Artistas, digámoslo. Que se iban a pelear. ¡No manches! Pero... A lo que voy con esto es que uno de esos mens... El Adame, dice Leonardo. Ese men, Adame... Su hijo es parte de la 501... Luego anda ahí en los eventos, pero no sé si sea el mismo, yo creo que era otro. Porque dicen que su jefe no lo mantiene. ¡Oh, la madre! Estos sí traen mucha gente. ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No, macho! ¡No lo puedo controlar! ¡Ay, se dio la vuelta, maldita sea! ¿Con cuál cambias de arma? Ya. Tengo que matarlo. No manches, me voy a morir yo. Esta es la pistola chula. ¿Me aventó la camioneta el perro? No manches. Cámara, explota, por favor. Listo. Cuando tengas una moto, forma los buitres, dice Yoshi Guerrero. Una asociación anti-buitreo va a ser, ¿no? Don Puntería, dice Daniel. César Escabión, aquí nos introducen los trucos así, men. Jonathan, job done, my man. Those deadbeats ain't a problem, and you introduced me to your new friends. Yeah, Malcolm Deshaun, a good guy. No bullshit. Es cierto, cuando conoce. Seriously, man. You should start using the brothers more now that you're in charge. Give Terry a Claire call if you ever need some help on club business. Might even do them some good to get off their asses later on. Vámonos. Dice Darío, ¿por qué hay tanta diferencia entre mapas de GTA San Andrés y GTA V? Porque no son del mismo universo. Bueno, a pesar de que son del universo 3D, no es cierto. El universo 3D es el de GTA 3 al GTA... ¿Cuál fue el último que salió de ese universo? Bueno, pon tú los tres grandes. GTA 3, Vice City y San Andrés. Pero GTA 4, GTA 5 son del universo HD. Entonces, como son diferentes universos, hay diferencias entre ellos, pero no son el mismo universo. Pues vámonos, a mimir ya, ¿no? Nos lo grabamos. Giancarlo, saludos. Dicen que rechazas colaborar el meme. Dicen que rechazas colaborar, dice Giancarlo. ¿El meme en games? ¿Cuál meme en games? ¿Por qué rechazo colaborar? Es que yo sigo mis ideales, men. Fuera de aquí no quiero colaborar con esta mierda de sociedad, así dice la canción, men. No, la neta, no sé a qué te refieres, pero... Nomás a mí todo perro mundo me rechaza, más bien. Espérame tantito. Ahí está.
A mimir, dice Paulina. Buenas noches, Paulina. Chinatown Wars es del HD, dice Yasin Dark. Sí, Chinatown Wars se considera del universo HD. Y le tengo ganas de volverlo a jugar, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo jugar ese juego? Que no sea PSP, me refiero. No salió para PC ni nada, ¿va? Johnny, he hablado con tu amigo Jim y dice que necesitas trabajo. También va a enviar a un amigo suyo llamado Malk. Ven a verme al piso, Liz. Tengo otro mensaje. Ni en el juego leo los mensajes. Necesitamos tu opinión de una discusión, John. Ven a la casa. Emu de PSP, dice Eric Lascano. Podría ser, Eric, podría ser. Japo Wars, Ghost of Tsushima, dice César Escabio. Júgalo en tu Xiaomi, dice Roberto. ¿Sí está? ¿Sí está en la...? ¿Sí se puede jugar ahí? Porque con mi nuevo Redmi Note 9 Pro puedo grabar pantalla mientras juego y hacer mis gameplays como todo un profesional. ¿Sí está en Android? No sabía. Daniel 22, juégalo en Android, dice. Ese estaba chido, cómo hacías las molotovs, porque las molotovs las llenabas en la gasolinería y les ponías el trapo y todo el pex. Mira, no sé, dice. Lo cual, gracias por comentarme. Lo importante es comentar. Vámonos a mi mierda, hasta mañana nos vemos. Pero yo creo y voy a ponerlo así como de yo creo, podría ser. Podría ser mañana en Revan, ¿va? Vámonos a mimir. El Chinatown Wars dice Mista César. Sí está perrón, ¿no? Una misión y ya. Ah, bueno, ya me contestó Miguel Adrián. Y si me no mal, lo iba a hacer gratis. Bueno, y ya. Quédate un rato más, acabo de llegar, dice Miguel. Saludos, Yeshua. Pensé que tocaba los Simpsons. Ya nos dijeron que estuviste de sí. Cuando. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. ¿Cuándo se acaba la encuesta del próximo juego? Ya acabó, ¿no? Ay, no tengo mi cel aquí. Es que anduve bien ocupado. Soy un hombre de negocios, güey. ¿Tú crees que esos skins del Fall Guys se ganaron solos, men? No, güey. Yo trabajé por mis skins. Chinatown Wars para PSP y Nintendo 10 con emulador, dice Moisés Vides. No, la neta estuve ocupado el día. Sí estuve ocupado. Pero es que no soy de contar lo que hago. Entonces, pues dices, no, no. Pero es que no tuve el celular todo el día tampoco. Lo dejé en mi casita. Vámonos. Cuesta como $80, dice Luis SAP. ¿A poco? Miguel Adrián, saludos, Miguel Adrián. Muchísimas gracias, Miguel. Y Moisés Vides, gracias, men. Moisés Vidé, saludos, ¿cómo va tu día? Dice Miguel Adrián, es que extraño a Mariana, no está Mariana para leer sus mensajes. Sus mensajes de hacia ISN. ISN, ponte a platicar con alguien. Cuenta el chisme, dice Jones Wright. No, es que no hay nada interesante, men, pero. Mikey, ¿cierras la colaboración con Andri? Sí, o sea, sí es neta. No crean que no hemos estado en contacto, o sea. He tenido buen contacto. Me refiero a que. Por eso no me agüito, porque me han avisado. O sea, neta me han dicho, no te, es que Henry no tiene tiempo. Es neta, o sea, sí han hablado conmigo hoy. Me preocuparía si no me estuvieran contestando. Ahí sí diría ya valió caca. Y quiero ver, porque seguramente a lo mejor les voy a spoilear para que no se, pero les voy a spoilear poquito. A lo mejor el día 10 hay algo ahí. Se ven porque estaba riendo, señor. A mí me gusta, mugroso. No, no es un sí. Aquí viene el jefazo, caballeros. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Con Brian? Vamos, pues. 10 de diciembre, dice Pausa. Ustedes no creen, ¿verdad? No tienen fe. Tú no crees en la fuerza, ¿verdad? Estás hablando con Landy de Yakuza, no más es, güey. Estoy jugando Yakuza y creo que es la de verdad, ¿no?
Jaime Castro, ya no te creo, hijo. Vamos a darle átomos. La fuerza me acompaña, soy uno con la fuerza, dice Axel King. Yo sí te creo, dice Alan Martínez. Muy bien, amigo. No, pues si quieren les paso las capturas de pantalla de las conversaciones y todo, pues... Le tengo más fe a GTA 6, dice Ana. Eric Jaser, saludos, amigo. Yo también te quiero mucho, man. Y eso yo te dije que te amaba. Yo también te quiero mucho, man. Lots DMC. Lots DMC. Está lloviendo bien, perro, no había oído. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and you don't give a shit about the bros. No, uh-uh. Yeah, you think Billy se merece el nerd. I knew you'd say that. Just knew you'd say that. You're so predictable. Well, Johnny Little Dickowitz. What a baby. And your babysitter Billy is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. That's your call, get the boy. Fuck out of town. That's your call, you boy. You're the one taking a nap. Put these assholes in the ground, brothers. No manches, ya nos vamos a pelear entre nosotros. Ese de lente se parece a mí, dice Axel King. No manches, Axel King. Qué bueno que compré mi metralleta, chavos. Y esos men, no manches. ¿Por qué Johnny no trae su escopeta, güey? La mejor técnica del mundo, dar vueltas a lo imbécil. Mientras les disparo con una metralleta. Creo que maté a mi propio compa. Yo tengo una bazooka, men. Ahora sí vengo bien poderoso. Creo que le di a mis compas otra vez. Ya, Johnny, mejor ya no dispares. No me puedo quitar de aquí. Quítate, Johnny, por favor. Eso es, que es lo malo que quiere, que es una piedra. Voy a gastarme la última bala de la bazooka. Cohete, perdón, no es bala. Valió pilín. En su tiempo eran los sonidos de disparos más realistas. Tienes razón, le chulearon mucho eso. En su tiempo le chulearon un montón el sonido de las balas y todo ese pex. Suena como matraca ahora sí, ¿no? Los fuckers. Miguel Adrián, voy a ver el directo porque sí. Miguel Adrián, gracias, men, gracias. Uy. Madres de foca, dice Eduardo. Se escondió atrás de un bote de gasolina. Qué bueno que compré esta cosa, banda. Si no, estaría sufriendo. Ya el Brian ya ni está aquí, creo. Las bombas caseras del GTA V, ¿ya vieron? ¡No, macho! ¡No le pasó nada! No le puedo apuntar libremente al bote. Ya, ¿no? ¿Qué les pasa, traidores?
Time to get the fuck out of this toilet. Lord Jean, el plan salió mal. Johnny tenía otra arma además de su escopeta. No contábamos con que tuviera un rifle de asalto ese perro. Brian dice, aquí estoy, ¿qué pasó? Saludos, Brian. Tú, men, que nos traicionaste, güey. ¿Qué pasó, men, eh? Ahora resulta que hay un montón de actividad aquí en el muelle. Pues me llenan y traen llanta. Judas Priest. No, que muy león, dice Incógnito. Venías muy león, ya hasta que le vieron el rifle. Como yo hace rato al político, que le vi el rifle. Se me llena y trae armas. No manches. Creo que era mi compa ese que acabo de matar. Con razón no tenía armas. No manches, desde el inicio. No manches, ándele por andar haciendo burla de que veníamos bien león. Así me dijeron a mí, venías muy león. ¿Sí maté a mi compa? No manches. No le creería. No le caería mal ver los puntos rojos en el minimapa, dice Jack. Es que venían muy juntos, ven. Se me volan. No manches, me voy a morir. Ya valió pilín ahí. Todos, ¿qué es ese sonido? Como de un casquillo en el piso. Grande Joshua Gaines, dice Víctor. ¿Llegaron muertos? No. Voy a sacar mi escopetón. ¿Qué ves? ¿Ese men se bajó a pelear? Verdes. ¿Quién tiene mejor DLC GTA 4 o GTA 5? Si hablamos de historia, creo que no hay duda, men. ¿Qué piensa? ¿Aventó una granada? Me voy a morir, ahora sí, banda. Ahora sí me están dando bien cañón. Cámara, ya se la saben, dijo el Yeshua y mató a su compa. Y no se la sabían. ¿Vieron cómo la puerta lo defendió? No manches, y me acabó la metralleta. Go fuck something. ¿Dónde está mi pistolita? No manches, me traes a un compa por atrás. ¡No! Uy, me mató de un navajazo. Me mató de un navajazo. Pelayoman XF. No manches, también que había salido la primera vez la misión. No va. ¿Quién me vende las armas? ¿Quién es el men que vende las armas? Ay, ¿dónde están mis contactos? Es una agenda, ¿va? Pelayoman, todo chido, men. Bien mecatrónico el Yeshua. El Chucky, dice Roberto. Modo prompt, dice Daniel. Es Terry.
No te la sabías, Jesse Coditos. Your services are required, bro. Can we meet up? I got you, bro. I'll be in the area soon. No manches, me mataron de un navajazo, banda. ¿Cómo ves, Miguel Adrián, ¿Me rifé? ¿Sí me rifé o qué, Miguel? Basho Moto, dice J. Gerardo. Tú lo serás, no sé qué dijiste. Saludos, J. Gerardo, otra vez. Saludos, Salvador Emilián, ¿cómo estás? Ya juéguele bien, dice Miguel Adrián. Lo mató un gron, dice Ana Teresa. Eso es el equivalente a este juego. ¿Qué dice, señora? Así se hace en la madre de Catepec, dice Jesús Alejandro. Fuck me, dice ese bebé. ¿Por qué, men? ¿Por qué o qué? Véndeme. Ahí está, compa, pero un buen. ¿Cuánto dinero me quedó? ¡Ya no tengo dinero! ¡Ya no tengo dinero! Dame 5 pesos de pistola y 10 pesos de rifle, dice Roberto. No va, pensé que tenía más dinero. No va. Por manco, dice Yesenia. Gracias, Yesenia. Excelente, dice John's Wright. Vamos a ahorrar balas ahora, banda. Dejen, pongo mi pistola en modo ahorro. En modo avión. Verdes. No compré chaleco antibalas. ¡Uy, no manches! ¿Por qué la apunta así, ese men? Ese está bien perro lejos. Perras, cajas, ¿cómo lo protegieron? Me gasté un cartucho en una caja. A ver quién viene. Pistola en mudo grisecito, dice Jess Guerrero. ¿Y ahora qué pez los demás? No manches, que se me fue el perro. Me bajó un montón de salud. Le maté al piloto y siguió avanzando esa cosa. Ahora sí, aguas, con el que trae la navaja, ese sí es peligroso. Con el navajeador. La camioneta, perro, dice Daniel, ya la volamos, man. No manches. ¿Cómo lo pasé tan fácil hace rato? Todo mal escondido este men. Soy el maestro del escondite. ¿Está vivo ese perro? Ya, no manches. Qué habilidad, señor, dice Antonio Dito. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se murió ese men hace rato? ¿Sí lo maté yo?
Nosotros tampoco tenemos idea, dice Martín. Sí lo maté yo, ya me di cuenta. ¿Dónde está mi compa? A ver si no se muere este men porque no sé dónde está. Verdes, me dio cobezón. ¡Ah! Ya confirmé, dice Mr. Saguls. Sí, lo maté yo. So long, you backstabbing Judas prick. ¡Oh, no! ¡Qué fix! Casi lo vuelvo a dar, ¿eh? ¿Por qué volé? Voló, ese horror. Atropellé un cadáver, ¿no? Me sirvió de rampita. Y... llegar con estilo, dice Rey Reyes. Looks like we're about all that's left of the Alderney chapter, man. We don't need numbers, man. We need brothers. And that's what we got left. Nada más quedan ellos dos. Me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit. I wish we pinned down Brian. Se fue ese perro. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. Valió pilín la banda. Sobayes se murieron, nada más quedó Willy. Dijeron que una navaja no funcionaría en un tiroteo, dice Lord Jean. Procedo a confirmar, dice Gabriel. Angie Valenzuela, el que inventó esa moto tenía balas a control remoto, dice Angie. Eric Jason, saludos. A Terry y a Clay también los mata Trevor, dice Diego. No me acuerdo de eso. Diego Sainz, saludos. Pues vamos a mimir ahora sí. Daniel 22, Mr. Saguls dice confirmación. Josh Guerrero, ya eres un hito. Mikey XD. Vámonos a mimir, dice Leonardo. Buenas noches, Leonardo. En esa misma misión, dice Roberto. Sí, porque pues vas al silo, ¿no? Donde están todos los mens. De por sí la banda de los dos ya era una caca, ¿no? No manches, el Billy los iba a llevar de todos modos a la caca. Adiós, viejo chismoso, es de YSN. Ana, saludos, buenas noches. Eric Iglesias, Josué Luna, Stanley Gómez, el loco Alan, Shadow Wignes, los mata Trevor, son los motociclistas que persigues después de pisotear a Johnny. Incógnitos, Eric Jaser, PM, Gael Kent, Eric Lascano, Gabriel. ¿Pero por qué? ¿Por qué habrán hecho eso? O sea, así como de ya, deshazte de esos mens. Lord Jean, Jaime Castro, recomiendo una rolita antes de dormir. Una rola antes de dormir. Una rola que he estado oyendo mucho. Bueno, ya que estuvimos hablando de Alice in Chains, les recomiendo mucho la de... es de las más choteadas, les voy a recomendar dos, se las dejo acá. La de Wood, de Alice in Chains. Y les recomiendo otra banda, la de Ari Ari, de Bloody Wood. Creo que así se escribe Bloody Wood. Creo que así se escribe. Para que las chequen, raza. Mateo Rebolledo, Paulina Elizabeth. Buenas noches, Paulina. Moisés Vides, Role Gamer, Mauricio Alejandro, Pelayoman X. Adiós, amigo. Buenas noches. Nazareno Escudero, Susana Hernández, Roger C. Nahuel Venturini, Jair Leal, Edwin Jesús, Axel King, Chris Cornell, ¿cómo te llamas? Big Vicious, saludos Vicious. Yacin Dark, Ángel Abrán, Martín Espinosa, signos de interrogación, Nicole Carolina, Sergio Adriana Costa, Marco Games o Games, Alan Miranda, Mau 2001, Long Gamer 777, Bogdante, Cristian Herrera, Rats Badum, Matt Muñoz, Wagner Chacón, Tepavel,
Los mataron para demostrar que ese estilo de vida te mata, aunque sea anticlimático, dice Incognitus. Pues puede ser. Daniel Falla, Droid de Heavy. Muchísimas gracias a todos, amigos. Un gusto estar con ustedes. Mañana nos vemos y hasta la próxima, amigos. Descansen. Es una orden. Tienen que descansar a fuerzas. Si no descansan, me voy a enojar, ¿eh? Ivan, it is good you call. Hey, be excused. I hope you got insurance. Shit, man. Hey, careful there. Check that shit out. Man.